Mediante los estudios que han sido establecidos y construidos durante todo este año, hemos tenido la capacidad de enseñar cada vez más firmemente que la prueba para nuestra dispensación es teorías de conspiración que están en la base de todo. Y el racismo y el machismo o sexismo. Eh, las, las teorías de conspiración, como dije, eh, es racismo y sexismo. Son dos puntos de discriminación que hemos identificado a través de la metodología de parábolas, de línea sobre línea, comparando y contrastando. External, interno ex y our different externo. Methods. Todos los diferentes métodos que tenemos. Así que quiero lidiar primeramente con el asunto de racismo ahora. Me, si ustedes van conmigo Genesis, al libro de Génesis, vamos a discutir nuestros patrones eh, parecidos o comunes. Todos aquí en esta habitación tienen su propio tipo de, 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 de padres. Disculpe, cada uno de nosotros tenemos padres. Pero hay un pecado en nuestra familia. Hay un pecado que entró en nuestra familia y se introdujo la, la desigualdad. Estos padres comunes que todos tenemos, ¿cuáles son nuestros padres comunes? Eso fue lo que ya quiso decir desde el principio. Depende de, nuestro, de mi historia. No estoy hablando de Adán y Eva. No estoy hablando de Adán y Eva. Son... Estoy hablando de Noé. Nuestros padres en común. Todos podemos volver a la historia de Noé, su esposa y sus tres hijos. Génesis 9. Verso 18. Vamos a parafrasear por causa de la cantidad de material por la cual tenemos que ir en esta sola presentación. Pero construyan este modelo en sus mentes. La tierra estaba llena de impiedad, de impiedad fue destruida con un diluvio y luego se creó una nueva tierra, básicamente. Así que tienes una nueva tierra Así que tenemos una nueva tierra. Y padres comunes. Parafraseando eh, Génesis 9. Del 18 al 28. Tenemos a Noé. Sus tres hijos. Y lo dice allí en el versículo 18. De que había un nieto un nieto que ya es introducido. Noah's son is Ham, the grandson Canaan. Eh, el hijo de Noé es Cam y el nieto de Noé es Canaán. Noah plants a vineyard. Noé plantó un viñedo. He gets drunk. Una viña. Cam se emborrachó y Cam vino y lo encontró desnudo a Noé. Tell his brothers. Y ahí le dijo a sus hermanos. Los eh, los hermanos respondieron a su padre con respeto. Noah wakes up from his drunken stupor. Y luego Noé se despertó de su borrachera, de su estupor. And knows what has done. Y cuando Noé se da cuenta de lo que ha verso ocurrido, 25. el versículo 28, él dice, verso 25, maldito sea Canaán, siervo de porque siervo será de sus hermanos. Shem, y luego dice, bendito sea Sem will be his slave. y que sea Canaán su siervo. God Japheth, Entonces, el Señor bendecirá a Jaséf y Canaán será su siervo. So earth, Así que hay una nueva tierra. Y había igualdad. Then, y luego equal beings, seres iguales. Desde hubo un pecado y llegó una maldición. Canaán fue mal, mal, maldecido. O fue, sí. Entonces aquí tenemos la historia de una familia que todos tenemos en común. Noé. Noé maldijo a Canaán. Ellen White. Y citando a la hermana White, la posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. Noah's curse, eh, la maldición de Noé had doomed them to slavery. lo había condenado a ser esclavo. Así que quiero que identifiquen de que este es el comienzo de la esclavitud en la Biblia. Ella dice de que este juicio se mantuvo por siglos. Dice, fue aplazado durante siglos hasta que finalmente ellos cerraron, o cerraron su, su puerta de gracia y se convirtieron en esclavos ellos de los otros dos hermanos. New Earth, una nueva tierra with one family, con una familia en común, an equal family. una familia que era que tenía y igualdad Can y Canaán Can peca and he's cursed. y es maldito o maldecido is y se introduce la esclavitud. Patriarcas y profetas 98.2. Ahora podemos ir a Génesis 17. So it's, this is the story of Noah. Aquí tenemos la historia de Noé. 17, y luego en Génesis 17 es la tenemos la historia de Abraham. 17, Génesis 17, 23. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo. Lo va a circuncidar. Y a todos los siervos nacidos en su casa. Y, money. y a todos los comprados por su dinero. Abraham, owned slaves. Abraham él tenía esclavos. He buys and he sells people. Él compraba y vendía personas. Abraham, Abraham is a slave owner. era dueño de esclavos, era un amo. Y Él va a circuncidar a aquellos que nacieron en su casa. Y a aquellos comprados con su dinero, bien sea que quisieran o no quisieran. Pues son esclavos, no tienen ninguna elección. Ahora quiero empezar a leer de un libro que es secular, escrito en 1864. Escrito en el año 1868. Este libro lo escribió, en la, lo escribió el sur. El sur, en la, en la guerra civil. Y ellos están colocando en este libro todos los, los argumentos bíblicos para defender la esclavitud del sur. Y dicen. La maldición pronunciada por Dios mediante Noé.

y un dueño de esclavos o amo de esclavos. in his house or bought with his money. Aquellos que fueron comprados con su dinero o que nacieron como esclavos. to Leviticus Ahora podemos ir a Levíticos 25. Leviticus 25. Levíticos 25. Voy a parafrasear desde el versículo 35. Eso es, este es Abraham. Estamos en Levíticos 25, 35. Desde, en este punto, Dios está estableciendo Dios está estableciendo la tierra, la tierra gloriosa. Este es el antiguo Israel. El Alpha Glorious Land, eh, la tierra gloriosa alfa hoy del, del inicio, birth. desde su nacimiento. Voy a parafrasear desde el versículo 35 de Levíticos 25. Dios les dice, ¿cuál es la manera en la que vas a tratar con los pobres de Israel, los que sean pobres?

y todos los demás que no sean de, la raza, de esa raza, que no tienen ese pasaporte israelita, basado en su raza, ellos no tienen derechos iguales a los de los israelitas. Versículo 35 entonces. Y cuando tu hermano empobreciere y se, y se acogiere a ti, y, si fuese un extranjero, deja que viva contigo, no le hagas pagarte. Pero comparte con Él. Versículo 38, Versículo 38. Porque yo te saqué de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Para darte la tierra gloriosa, O Canaán. 39, Versículo 39. Y cuando tu hermano empobreciere, aquel que es pobre, y es vendido a ti, no vas a tratar a tu hermano como un esclavo, un siervo. And he will serve you to the jubilee. Él te servirá hasta el jubileo. And then you will set him free. Y luego lo dejarás libre. Him and his children. A él y a sus hijos. And send him back to his own family. Y lo mandarás de vuelta a su propia familia. 42 Versículo 42. Porque son mis siervos. Aquellos que son israelitas, que tienen pasaporte israelita. Aquellos que fueron sacados de Egipto. Ellos no serán esclavos. Versículo 43. No te enseñorarás de él con, con dureza. 44. Así, pero a, a, tu, a, a tus esclavos. Aquellos, hiervos, aquellos esclavos que sí tendrás serán de las gentes que están en vuestro alrededor. Aquellos paganos, ellos sí pueden ser tus esclavos. De ellos, compraréis siervos y siervas. Ellos tendrán hijos. Pero tú vas a, tener, vas a ser dueño de esos hijos de ellos. Ese es el versículo 45. Versículo 46. Cuando mueras. Tus hijos van a tomar a esos esclavos, a tus esclavos. Porque ellos serán tus esclavos para siempre. Un israelita no sería tratado con dureza. Pero, no criterio de cómo trata Someone who does not have a glorious land passport. Pero aquí no hay ningún criterio que Dios diga de cómo se debe tratar a aquellos esclavos que no eran eh, israelitas de pasaporte, por decirlo así. Desde el principio, desde el mismo desde inicio, land, del inicio de la tierra gloriosa, slavery, había una institución de, de esclavitud. And it's y fue instituida por un así dice el Señor. Go to First Kings. Ahora podemos... Vayamos a Primera de Reyes. I'm from nine, at verse 10. Y voy a parafrasear otra vez, como lo hice, desde el versículo 9 del capítulo 9. Primera de Reyes 9, 10, disculpen. Bueno, ya lo voy a copiar. This is Solomon. Aquí ya está copiando Dios y la esclavitud. Y ahora va a hablar de Salomón. Ella va a describir, capítulo 9-10 cómo fue que Salomón construyó la casa de Dios o su casa. Habla de guerras y de todas las cosas que él logró o las cosas que hizo. Ahora pueden saltarse hasta el versículo 21. Vamos a leer el versículo 20 va a listar aquí diez tribus, o cinco, disculpen, cinco tribus que no son hijos de la tierra gloriosa. Versículo 21, a los hijos de esa gente que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar o aniquilar, Solomon made slaves. Hizo Salomón que sirviese con tributo hasta hoy, o sea, que fuesen esclavos. Versículo 22. But of the children of Israel, Mas a ninguno de los hijos de Israel Solomon made no slaves. impuso Salomón servicio, o sea, esclavitud. Is si no, así que Salomón estaba siguiendo. Salomón seguía las instrucciones de Dios. Faithfully, de manera fiel. Tal como fue instituido por Moisés. Back to my book. Así que ella copió ahí esclavitud. Truth does not lose its value by its age. Ahora ella está volviendo al libro que estaba leyendo y dice, la verdad no pierde valor por causa del tiempo que pase o la edad. Nor can you give respect to error, no significa que no le puedas tener respeto a ellos. Just because it's more recent. No, no le puedes tener más respeto a las cosas simplemente porque sean más that recientes. Voy a convertir este argumento en algo adventista. Los escritos de Moisés son tan eh, exactos hoy. Entonces, ¿por qué tú quieres tomar las citas de la hermana White y darles a ella el respeto que le das a Moisés? O Abraham, que era pro esclavitud. Si tú no aceptas aún así dice el señor esta discusión se termina la que estamos teniendo la biblia es un libro pro esclavitud y aún así nosotros todos somos abolicionistas no creemos en la esclavitud pero eh, a veces nos decimos que dios es anti esclavitud el sur, en los 1800, tenían todos los un así dice el Señor de la Biblia. Y los escribieron en este libro que acaba de leer. Y Ellos escriben del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pueden, pueden ir al libro de Filemón. Esta es la tierra gloriosa. Comenzando con Moisés. Eh, comenzando con el tiempo de Cristo. No. Comenzando con Moisés, es terminando la en la historia de Cristo. Esta es la historia alfa del pueblo de Dios. La, el alfa de la tierra gloriosa. El inicio de la tierra gloriosa. Que también está dividida en un inicio y en un fin. Pues ella está dividida en su alfa y su propio omega. Comienza con el, el tiempo de Moisés, que es la historia alfa. Y va a terminar en la historia de Cristo. Historia omega. Por lo tanto aquí tenemos eh, la primera venida ocurre en esta en esta sección. El primer advenimiento. No voy a leer los versículos de Filemón. Es un libro muy cortito. El libro de Filemón. Pero ¿cuál es el argumento del libro de Filemón? De que este este esclavo que huyó él estaba huyendo. De, eh, llegó hasta Pablo, le tocó la le tocó la puerta y Pablo le y Pablo le dijo: No importa qué tan manera, qué, qué tan agradable quieras hacer el argumento que Pablo le dijo a Filemón. Pero Pablo le dijo a Filemón o le dijo al al esclavo: Tienes que someterte Tienes que someterte y esperar que tu amo sea, sea bueno contigo. Ese es el argumento made in the book of Philemon. hecho por Pablo en el libro de Filemón. Creo que el esclavo no se llama Filemón, pero básicamente le dijo que vuelva a, 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 a su amo. Ese es el, la, esa es la tierra gloriosa, alfa. Y quiero hacer un punto aquí. Hay algo extraño que ocurre en la historia omega de... En la historia de Jesús, hay unos nuevos rebeldes. Hay unos nuevos rebeldes que se están levantando, que son dirigidos por Juan el Bautista. Y ellos estaban bautizando personas, este grupo. Y también estaba Jesús. ¿Y cuál era la acusación? Ustedes están usando y tomando nuestra historia alfa y están destruyendo nuestra historia alfa porque Jesús hacía todo en directa oposición a los un así dice el Señor que usaban los judíos especialmente cuando llegamos a Pablo en esta historia de acá había una separación la separación la separación era entre judío y gentil. Puedes seguir y ustedes podrán leer que Pablo dice de que el judío y el gentil son iguales. No había distinción. No había derechos especiales. La nación israelita. Todos esos buenos conservadores fariseos. Les decían, ustedes están destruyendo nuestra historia inicial alfa. Ustedes están en violación de nuestras citas bíblicas. Eh, un así dice el Señor. Pues había la mentalidad entre los fariseos. Aquella mentalidad. Removida de las acciones o de cualquier cosa visible, entendamos simplemente el concepto que ellos sostenían. Ellos eran una nación especial y la quieren preservar o conservar. Ellos tienen una identidad especial como israelitas. Ellos eran buenos conservadores. Pero, oh, también tenían, tenían todas las citas. Las citas estaban del lado de ellos, las citas bíblicas. Voy a citar de nuevo del libro de, la, de los esclavistas del Sur. Él va a escribir algo de forma sarcástica. Tú vas a, si tú quieres decir de que la biblia está incompleta Si tú quieres argumentar en contra de la esclavitud ¿No te parece extraño? De que en un libro tan grande como la biblia no hay ningún espacio No hay ninguna pequeña oración que diga que la esclavitud está mal Eso es todo lo que se necesita Tres palabras de todo el libro. Y la pregunta sería suficiente. No sería respondida. Nunca hubiese hecho este libro más grande. Esas son las tres palabras. Pero no se encuentra allí. No, nunca dice que la esclavitud está mal. Así que recuerden esto. Moses, hasta la historia de Cristo, a través de toda esta historia, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no hay ninguna declaración que diga que la esclavitud está mal. Es un, eh, lo pronunció Dios. De hecho, Alan White makes it clear it came from God. la hermana White dice que eso vino de Dios, lo que se dijo ahí en la historia de Canaán El padre de Israel, Abraham, el padre de todos nosotros, era un dueño de esclavos. La tierra gloriosa alfa lo instituyó, era instituido como Dios instruyó, instruyó en Levítico. Y en el Nuevo Testamento no hay ninguna declaración para cambiar ese asunto de la esclavitud. Ahora llegamos a otra tierra gloriosa. Pasaron 1260 años. En este movimiento, lo que nos gusta hacer es cortar líneas. Nos gusta estudiar línea sobre línea. Hagan eso ahora entonces. El pueblo de Dios habían estado siendo perseguidos. Salen de Egipto. Dios va a abrir. Va a crear una tierra gloriosa para ellos. El problema es que está poblada la tierra de Canaán. Así que ¿qué tuvieron que hacer ellos? en la tierra de Canaán tuvieron que hacer genocidio. Mataron a todos los nativos. Y traer la esclavitud. Eso es lo que se hicieron aquí, sí o no, en la época de Moisés. Entonces, línea sobre línea, vamos a esta historia. Ellos persiguieron, salieron de los 1260 años y vinieron a la nueva tierra gloriosa. El problema es de que la tierra gloriosa estaba, había población. Así que si tú quieres una, así dice el Señor, ¿Qué se suponía que los estadounidenses tenían que hacer con, con los indios americanos nativos? Genocidio. Si tú quieres sostener a alguien, si tú quieres mantener a alguien en una, en una esquina, y ellos, con una así dice el Señor, ellos podrán decirlo. Y luego van a tener que argumentar de que Dios es un Dios pro pro esclavitud. La Tierra Gloriosa Alfa y la Tierra Gloriosa Omega. Había un desacuerdo en los Estados Unidos aquí acerca de la esclavitud. Nosotros tenemos una idea errónea de cómo el sur defendía la esclavitud. ellos no dijeron a nosotros nos gusta herir a la gente negra el argumento de ellos eran los mismos tú los puedes tú lo puedes rastrear tal como el movimiento religioso de la derecha hoy ellos dicen ustedes saben ustedes liberales Ustedes son radicales. It's like a group. Ustedes son como un grupo terrorista. Us. Ustedes nos oprimen with your anti views. con sus visiones anti-esclavitud. Nosotros podemos probar nuestros conceptos con la ciencia. Esto es mejor para la gente negra. They ellos, de, ellos construían sus argumentos de cierta forma como que si fuese libertad de, de creencia, eh, libertad de expresión. El lenguaje que usaban los esclavistas del sur es igual al que usan hoy los cristianos de la derecha. Y todo esto, tenemos al pueblo de Dios que se levanta. ¿Y qué decía el pueblo de Dios? ¿Qué dijo la hermana White? Ella dijo, la esclavitud es igual al pecado. Un pecado de tal magnitud que si los Estados Unidos no, abolen, no se deshacen de la esclavitud, van a caer bajo un juicio de Dios. El problema. Que tus citas bíblicas y tu, y tu metodología dice, ¿pero cómo puede ser eso así? Lo que está diciendo ella. Porque la historia alfa de la tierra gloriosa, Dios instituyó la esclavitud. La pregunta es: ¿Será que Dios cambia? No. Entonces, ¿cuál es el problema? La hermana White. Ella está básicamente en contra de un así dice el Señor, el asunto de la esclavitud. El, el asunto de los derechos de esclavitud que tenía Abraham. O incluso el autor de la nación de Israel, o sea, Moisés. Así que la hermana White dijo, la esclavitud es pecado. Y recuerden que la Biblia nunca contradice. Perdón que No sé ni qué dijo. La Biblia lo hace claro. La Biblia ni siquiera... La Biblia incluso lo deja claro. No tienes que tratar a esos esclavos también como tratas a tus propios hermanos israelitas. Pero la hermana White dice la esclavitud no es buena. Eh, no a la esclavitud. Ahora, quiero parafrasear algunas citas de la hermana White. Ella dice que no a la esclavitud, pero... Yo objeto. Ella decía: Yo estoy en contra de los matrimonios entre negros y blancos. Y por múltiples razones. No debería haber casamientos entre blancos y negros. No debería haber casamientos entre la raza blanca y negra. Eso lo dijo. lo dijo la hermana White. Otra cita. Black people should not urge. La, la, la gente negra no debería no deberían buscar la igualdad con los blancos no deberían buscar la igualdad urgir la igualdad procurarla eso es otra cita eh, mensajes de advertencia ya fueron enviados de mantenerse en guardia o cuidarse. Porque los trabajadores no pueden hacer ningún tipo de eh, declaras, declaraciones políticas. Y dice que la mezcla de blancos y negros como igualdad social de ningún modo debería ser animado. Se lo dijo la hermana White. Así que la hermana White, ella dice, la esclavitud es un pecado. Pero ella también dice, no political speeches, okay. ningún argumento político o de declaración Don't fight for política equality. ella dice no peleen por la igualdad no busquen la igualdad Segregate, ella segrega es decir la separación de blancos y negros and y no interracial marriage. ella dice no debería haber casamientos entre blancos y negros okay. Now you can argue why she says those things. Ahora ustedes podrían tratar de argumentar, bueno, ¿y por qué la hermana White dice estos argumentos? To make it clear. Pero quiero simplemente dejar claro. It's thus saith the Lord. Es una así dice el Señor, ella dijo eso. And you're going to come y entonces podemos venir hoy to a, history after this, a la historia que viene después del tiempo de la hermana White and before, before y antes, 1989. Uh, antes de 1989. You have King, tenemos aquí. a tenemos a Martin Martin Luther King Jr. y quién se oponía a Martin Luther King una masa de evangélicos se oponían a él. eran los evangélicos que decían Dios ya creó una distinción Dios sí creó una distinción tenemos que segregar y lo que decía Martin Luther King era But I'm going to be political. Yo sí voy a ser político. Fight for equality. Yo sí voy a pelear por la igualdad. And segregation. Y voy a pelear en contra de la segregación. Y él no tenía ningún problema con casamientos de, la misma, de, de diferente problem. raza. El problema es que este hombre estaba en directa oposición. A aún, aún así dice la profeta. The Pharisees, los fariseos que querían conservar su cultura basados en citas inspiradas. La derecha cristiana hoy, en nuestro tiempo, tal como en la historia de la guerra civil, el movimiento de los derechos civiles que era eh, Los fariseos del tiempo de Cristo. Todos estos grupos defendían los argumentos o el argumento. Y quiero que reconozcan, ellos tenían una posición muy fuerte. Quiero que comprendan la fuerza del argumento que de ellos. Las personas argumentan que Dios es amor. Ignoren esas citas, que dice él eso. No entendemos muy bien esas citas. Las citas son bastante claras. Tenemos que ser consistentes. Si cortamos esa línea, es decir, la, la tierra gloriosa Alfa y la tierra gloriosa Omega, entiendes? Será que ustedes pueden, ¿Será que no podemos entender? Porque el sur estaba confuso cuando querían ser, seguir esclavi eh, la esclavitud. Y cuando llegamos al movimiento de los derechos civiles, queremos argumentar de que este movimiento estaba en contra de la inspiración. Deberíamos nosotros adventistas deberíamos estar en contra de Martin Luther King. Y aún así, venimos a nuestra dispensación y ella dice no deberíamos tener eh, discursos políticos que hagamos de los blancos y los negros algo que iguales. Hacerlos iguales. Pero cuando venimos a nuestra historia y tenemos un presidente que era negro que era el líder del mundo libre todos los días, cada día Hablaba de discursos políticos todo el tiempo. Y este movimiento dice, oh. él dijo, él era el buen presidente, él fue un buen presidente. La última esperanza que Estados Unidos tuvo. Nosotros decimos en nuestro movimiento que la segregación está mal. Y sí, podemos tener casamientos de blancos con negros. Así que nosotros somos muy claros. Este movimiento, como está actualmente en este campestre internacional, sin segregación, está en violación directa. Aún así dice el Señor. Así que tengan la seguridad, asegúrense de estar entendiendo este punto. Cuando la nueva tierra la nueva tierra y la igualdad había una familia común había un pecador y una maldición hubo un pecado y una maldición y se introdujo el racismo en esta época nosotros sabemos que Abraham era el amigo de Dios como dice la Biblia era el padre de la, de la fe y también era un dueño de esclavos Luego llegamos a la tierra gloriosa Alfa. Moisés, fue, eh, la esclavitud fue, institu from fue instituida por Dios y había separación entre judíos y gentiles. Solomon. Salomón, él cumplió los, los, los mandamientos de Dios en cuanto a la esclavitud. Luego llegamos a la primera avenida. Y hay un nuevo grupo allí. Los fariseos no sabían qué hacer con este nuevo grupo. Porque los fariseos iban contra ellos con todas las citas de Moisés. Y, yo, y, y Jesús simplemente no les hacía caso. Jesús ni les respondía a las citas. Jesús los volvía locos cada vez que no respondía a las citas. Él simplemente ignoraba la pregunta y la cita. Y Jesús les daba otra parábola. Pero ellos no querían parábolas, ellos querían citas bíblicas. Pero incluso en esta historia, cuando el muro que se estaba quebrando entre judíos y gentiles, que los judíos, los discípulos, quebraron. No se hizo ninguna declaración bíblica de que la esclavitud fuese mala. No se hizo en la época de Jesús. Pero cuando llegamos a la historia gloriosa de la tierra gloriosa Omega, o sea, los Estados Unidos, espero que ni nadie aquí piense que Estados Unidos estaba bien en cuanto al genocidio que hicieron de los nativos americanos, los indios. Porque ellos mataron indios. Solamente entiendan que si ustedes quieren creer que estuvo bien matar a los indios, ustedes tienen que defenderlo entonces. Hoy. Y tenían esclavitud. Entonces, de repente, el profeta, ella dice, no me importa lo que diga el Nuevo Testamento. La esclavitud es pecado. ¿Y de dónde ella obtiene eso? ¿De dónde lo sacó? Ning... She says segregation, Pero sí sabemos que ella dijo equality, que la segregación estaba bien y que no peleásemos por la, la igualdad entre negros y blancos no y que no hubiese casamientos entre negros y blancos. We the Luego vemos el movimiento de los derechos civiles, el de Martin Luther King. Falwell, Nosotros o vamos a estar del lado de Jerry Falwell, el evangélico, or we go of prophecy, o tenemos que estar en contra del espíritu de profecía. Es una o la otra. Tenemos que ir en contra de las citas del la espíritu profecía o quedarnos del lado de Jerry Falwell Y entonces nosotros aún así enseñamos, a pesar de las citas del la espíritu profecía, de que en nuestro tiempo, en nuestra historia, la última esperanza de los Estados Unidos, que Dios intencionalmente puso a Estados Unidos en las manos de un presidente negro. Nosotros nos rehusamos a creer en los consejos que la hermana White dejó respecto a eso y segregamos en nuestros campestres. No segregamos en nuestros campestres porque esta línea no es una línea cortada. Es un viaje desde la tierra esta nueva, después del diluvio, hasta la otra nueva tierra. Una destruida por agua y la otra será destruida por fuego. Pero es un viaje y vemos esa progresión de una nueva tierra a una nueva tierra. Ahora quiero ir a nuestra otra familia común. Una familia de, de la cual todos ustedes ya, ya pensaron. Tenemos una familia común todos nosotros y ellos están en el Jardín del Edén y ellos fueron creados con completa igualdad. Dios les dio dominio a ellos. Esta es nuestra familia común, así como la de Noé, en la línea de arriba. En Génesis 3 ocurrió que Eva pecó. Y cuando Eva peca, una maldición fue colocada sobre ella. Así como Canaán pecó en la de arriba. Dios dijo: Tu deseo será para con tu marido. Y Él mandará, Él, él, él te gobernará a ti. Y entonces llega la sumisión. Llegó eh, el liderazgo del hombre. Génesis 17. Génesis 17. Dios va a entrar en un pacto con un individuo. Estamos en Génesis 17, versículos 9 al 11. Y voy a parafrasear. o hacer una paráfrasis. Dios le dijo a Abraham: "Tú guardarás mi pacto y todos tus hijos y este será el pacto que todo niño, hombre, masculino, obviamente, que va a tener que ser traído y lo tendrás que eh, lo tendrás que circuncidar, que es el pacto. Entonces, para poder entrar en un pacto. ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué tenías que ser? Para... Tienes que ser hombre. De Abraham, a Isaac a Jacob. Pasando por los 12 patriarcas. En una en una sociedad patriarcal, el pacto se hacía entre Dios y los hombres, o sea, los, los masculinos. ¿Y si una mujer quería entrar en ese pacto? ella ella solamente lo podía hacer al casarse con un hombre de los del pacto génesis 17 ahora encontramos que había un pacto pero con los hombres con, con sí. un pacto con los masculinos luego llegamos a la tierra gloriosa otra vez eh, demos un paso atrás por un momento antes de entrar aquí I'll put it in here. Moses. Moisés, sí, vamos a ir aquí. Moses is going to set up a society. Moisés va a levantar una sociedad también. And what is peculiar about this society? ¿Y qué es peculiar acerca de esta sociedad que Moisés va a levantar? So introducing the tabernacle service. Él introduce el servicio del tabernáculo. And the priesthood. Y, y un sacerdocio. Exodus 28. Podemos ir a Éxodo 28. Verse 1. Éxodo 28, Moses introduces the priesthood, versículo 1, es eh, donde Moisés introduce el sacerdocio. Priest, Para poder ser un sacerdote, ¿qué tenías que ser? Male. Tenías que ser hombre. You'll take Aaron, Tomabas a Aarón, a tu hermano and his sons. y a sus hijos. And they will be y ellos serían sacerdotes. Y podemos continuar durante todas las generaciones. So Quiero ser clara si cualquier mujer aquí piensa que ella es un sacerdote, ustedes están yendo en contra directamente, aún así dice el Señor. Y luego, tenemos las instituciones de la escuela de los profetas. Las escuelas de los profetas comenzaron To educate people, para educar a personas set up leadership. y levantar una dirigencia, unos líderes. What do you have to be, ¿Qué tenías que ser? To go to a school? Para poder ir a una de esas escuelas. Según Patriarcas y Profetas. Ella dice: eh, Samuel se reunió men, con una compañía de hombres jóvenes. Sons of the que se llamaban los hijos de los profetas. Tienes que ser hombre masculino. So o sea, uh, so tienes que ser hombre para poder entrar a la escuela de los profetas. Here, uh, 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 quiero dejar claro is admitting women, que en esta historia se está sometiendo a la mujer. It, si tú quieres admitir a las mujeres hoy en, then, en los cargos que nosotros creemos, estás yendo, yendo en contra de un así, dice el Señor. Luego tenemos esta nación. Esta nación establece reyes. Eh, gobierno. Y para poder gobernar Israel, ¿qué se, qué, se, qué, se, ¿qué se espera para poder gobernar Israel? Tienes que ser hombre. Solo un hombre puede ser un verdadero rey patriacas y profetas 582.3 era la cita que se leyó antes Esta es la historia alfa de la de la tierra gloriosa pero vamos a ir al pedazo de la historia de cristo ahora tenemos el alfa y todo esto aquí es el alfa y la tierra gloriosa pero está dividida a su vez en alfa y Omega Entonces tenemos dos tierras gloriosas y también dos alfas y omega y cada una de estas tierras gloriosas tiene, tienen dos partes, Moisés y Jesús, Alfa y Omega. Ahora llegamos a la primera venida. Llegó un reformador radical que se levantó y empezó a meter a las personas en un cierto pacto, el pacto del bautismo. Hechos 8, versículo 12. 8, versículo 12. No, se, no habla específicamente de Juan el Bautista, pero sí nos dice sus acciones. A Hechos 8, 12. Those that believed the messenger, aquellos que creían en el mensajero, Juan el baptized, Bautista, fueron bautizados. Both men and women. Tanto hombres y mujeres se bautizaban. Entonces tienes este nuevo movimiento radical que comenzó con Juan el Bautista. ¿Y en dónde puedes encontrar una escritura, una cita del Antiguo Testamento que le dé a Juan el Bautista algún derecho de bautizar a una mujer y, y, y hacerla que entre en un pacto con Dios? No vas a encontrar una cita que diga eso. O que lo Que le permita, pero si encontrarás muchas que de hecho indican que él no debería haber hecho eso. Ahora, mujeres pueden entrar en el pacto. Pero luego, de nuevo, tienes aquí a Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo va a decir? Wives. Las esposas, las mujeres de la iglesia, tienen que estar sometidas. Luego pasan los 2260 años. Hasta que se levante un nuevo movimiento. Hubo un aumento del conocimiento. ¿Y qué profeta el Señor nos va a dar? Dios nos dio una mujer como profeta. Así que la hermana White, ella va a argumentar, va a animar que las mujeres deberían sí liderar, que deberían sí enseñar y que deberían recibir eh, la misma cantidad de ingresos. Ella tiene citas. Deberíamos levantar escuelas bíblicas. Tal como las escuelas de los profetas. Y tiene que ser una escuela. Donde Dios honre tanto hombres como mujeres. La hermana White, la obra de la hermana White era revolucionaria. Pero. ¿Qué más dice ella? Ella también va a argumentar. Donde ella dice, no se metan en política. No estén peleando mujeres por el derecho al voto. Sométanse a su marido. Sean felices con el papel que tengan. Manténganse calladas en esta historia un poquito después de la hermana white aconteció un movimiento que comenzó a luchar usando una voz política peleando luchando por la igualdad de género podríamos llamar esto feminismo y podríamos decir también, de hecho hemos dicho, y lo decimos, de que eso está mal, problema. si tú quieres decir que eso está mal, tienes que tener cuidado de tratar al movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King de la misma manera que tratas al feminismo, pero en lo contrario, nosotros a veces nos gusta ser inconsistentes y escoger un así dice el Señor, solamente cuando encaja con nuestra agenda. Jerry Falwell, el evangélico y la derecha cristiana tenían de hecho dos discusiones: de que Dios hizo una distinción entre razas y también hizo distinción entre género y tenemos que pelear y tener la seguridad de que mantengamos esas distinciones claras para que así podamos conservar nuestra sociedad. El argumento es el mismo. Ahora, cuando nosotros llegamos a nuestro tiempo, a 1989. Historia, desde 1989, y quiero hacer un punto aquí, Cualquiera que sea lo que algunas personas creen, en nuestro tiempo, hay una mujer que hoy puede ser sacerdote, ella puede ser bautizada, ella puede ir a una escuela de profecía. Y, y la última esperanza que los Estados Unidos tuvieron era la elección de una mujer como presidente. Con una voz política. Y ella, ella iba a poder ser el líder, la líder del mundo libre. ¿Acaso ustedes piensan que ella iría a casa todos los días? Y le decía, Bill. La reina quiere que la visite. ¿Será que tengo tu permiso? ¿Será que me dejas, me dejas no ir? Country runs that way. En ningún país el presidente sería así. We're moving Nosotros nos estamos moviendo between new earth and new earth. De, una, de una tierra nueva a una nueva tierra. O sea, de tierra nueva a tierra We're nueva. Moving nos estamos moviendo between Eden and Eden. de un Edén al próximo Edén. Aquí encima tenemos el asunto de la esclavitud, de la raza, y aquí abajo el asunto del género. O específicamente del sexismo, que es machismo. Ahora, yo sé que hay muchas personas en esta audiencia, yo sé lo que está pasando por sus mentes, pero tenemos diferentes papeles, roles. Diferentes mentes. They're better at different things. Que cada uno es mejor para una cosa, la mujer y el And hombre. Pero quiero hacer un punto, claro. Most of that is conspiracy la mayoría de esas cosas son teorías de conspiración. It's education. Es una educación. Men have skills with spaces. Los hombres tienen habilidades con ciertos espacios. Spacial. O sea, tienen Spacial diferentes spaces. habilidades en diferentes áreas. Pero tú puedes tomar a un niño joven and you give him a basketball. cuando le das una pelota de béisbol, no de basket, y le das una muñeca. And the latest science, y la ciencia hoy en día está diciendo, able to demonstrate tiene la, capa la ciencia tiene la capacidad hoy en día de demostrar the vast majority of the differences, de que la mayoría de las diferencias Because our society does not treat them as equal. Entre el hombre y la mujer es porque la sociedad no trata a las personas por igual. It's es la educación la que hace las diferencias. A woman can learn Una mujer puede aprender. How to cómo entender los espacios, los mapas o lo que, creo que se refiere a eso. A man can multitask. Un hombre también puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero si tú le dices a un niño pequeño, desde que nace, de que tú tienes que ser criado en cierto modelo, ellos van a encajar a ese modelo finalmente, van a encajarse ahí. Nosotros nos encontramos en una nueva dispensación. Y cuando no lo entienden, quiero que vean que estas líneas de aquí son líneas de progresión. No todas las líneas las puedes cortar y colocarlas abajo y hacer un paralelo. No podemos ir a la dispensación de Abraham. Y traer la dispensación de Abraham y traerla toda completa. A nuestro tiempo, ayer tuvimos bautismos. Si Abraham hubiese estado en esa ceremonia y hubiese pedido bautismo, y hubiésemos dicho a Abraham que no. Tú eres un pecador, no te podemos bautizar. Le hubiésemos dicho: a Abraham, en el mismo momento en que Dios está entrando en pacto con él. Por ejemplo, Moisés. Nunca hubiésemos bautizado a Moisés en nuestro movimiento. No hubiésemos aceptado a Salomón. Era. No hubiésemos aceptado ni a Pablo. A Guillermo Miller. Digamos que es el comienzo de 1818 digamos que es 1818 y Miller tiene toda esta nueva luz y él dice yo quiero que bautizarme en tu movimiento ¿qué le hubiésemos dicho a Miller? no puedes porque tú guardas el domingo tú estás rompiendo los diez mandamientos tú comes carne tú quiebras mucho de nuestros principios principalmente él era un guardador del domingo. ¿Significa eso? Que el sábado era irrelevante y a Dios no le importaba en la época de Miller. De alguna manera ese mandamiento había desaparecido. El sábado siempre fue el sábado del Señor. Pero lo que sí tenemos es que hubo un pecado y después de ese pecado hay una progresión de restauración poco a poco. El problema es que cuando las personas leen de manera errónea qué es lo que estas citas realmente están diciendo, ellos creen que estas citas les dan el derecho de ir hacia atrás cuando de hecho es una línea de restauración en una línea de restauración no, no no puedes ir para atrás no puedes creer que estás haciendo de Israel un país grande de nuevo la única razón de la porque es hacia adelante las líneas de progresión y para adelante es, es la igualdad porque hacia adelante es el edén y hacia adelante es la nueva tierra family. Una, un pecado llegó a la familia, así como una maldición, como un cáncer. Y este pecado está metido en lo más íntimo de la humanidad. Cuando no sé qué dijo ahí. Así, cuando Dios dice que vayamos más alto, que vayamos más hacia arriba. Te lo puedes tomar de una manera más personal la época de 2014-2019. O puedes traer este concepto a toda una línea de reforma. Pero cuando Dios nos dice que vayamos más alto, puedes aplicar eso a los 6.000 años de historia. Y la cruz y la, bar y la barrera que tenemos que cruzar no es la barrera de Moisés o la barrera de Abraham o incluso la barrera de la hermana White ya nosotros no estamos en la dispensación de Moisés, pero muchos de nosotros creemos que vivimos en la dispensación de la hermana White. Vivi... ¿Pero qué le pasó a las personas en la época de Cristo que estaban tratando de vivir como si fuese la dispensación de Moisés? ¿Qué le pasó a ellos? No hay progresión, they are. No hubo progresión, ellos fallaron finalmente. Y de hecho Dios hasta los cortó de su pueblo. En la época de la hermana White, Dios, Dios ya estaba preparando a su pueblo para los cambios que tenían que hacer. Había tres personas a las cuales se les dieron visiones. You have Foss, tienes a, Foss, a Hazel Foss un profeta Foss is a white man. de la época milerita él era blanco William Foy, pero luego tienes a William Foy a black man. era un hombre negro que tuvo visiones Ellen white, en la época milerita y luego la hermana woman, White una mujer which two were faithful. ¿cuál de los dos? ¿cuál de todos fue? solamente el negro y la, y la mujer fueron fieles He chooses William Foy, él escogió a William Foy Incluso antes de que la esclavitud fuese eh, abolida, él estaba mirando desde el cielo hacia la tierra. Y Dios dijo, tengo un muy importante mensaje que dar. ¿Será que de manera honesta nosotros creemos de que no había ningún hombre blanco disponible para hacer esa obra? Tenemos una historia muy rica de pioneros. Dios básicamente pasó por alto a todos estos pioneros y escogió a un hombre negro. Why would he do that? William Foy. ¿Por qué hizo he eso? Porque Dios, porque Dios hizo eso si no fuera porque él realmente está tratando de enseñar he algo. Incluso pasó por alto a la esposa, al esposo, al esposo de ella y le dio las visiones fue fue a historia, ella. En nuestra historia Trump, tenemos a Donald Trump, Obama, tenemos a Obama. Clinton. Y tenemos a Hillary Clinton. On an external level, en un nivel externo, Obama, and Clinton, Obama y Clinton, they were the safety. Ellos, eran, ellos, ellos eran lo seguro, lo bueno. Why would God do that? ¿Por qué Dios hace ese tipo de cosas? The first woman, es la primera mujer in the of the States, en la historia de los Estados Unidos to that point of a vote. que había llegado hasta el punto de ser votada casi presidente. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no el esposo? Hago una pregunta. ¿Será que Dios cambia? Existe esta ley de Moisés que dice: si no te gusta tu esposa, solamente divorciate de ella. Y luego. Los fariseos tomaron esa cita, ese, ese una cita del Señor, y fueron hasta Jesús. Y, y fue Jesús quien escribió esa, esa, ese versículo. Y le, y, les, y le preguntaron a Jesús, ¿qué pasa con esta ley? ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? No me culpen a mí. La razón por la cual esa ley está allí. Es porque todos ustedes eran gente mala. Y como eran gente mala. Y ustedes tienen este cáncer, este pecado. Y yo no puedo cortar tan rápido y tan y tan, sí, tan y tan profundo porque los voy a matar. Es porque ustedes son malas personas que tuve que escribir esa ley. No, no porque ese versículo me representa en lo que creo sino no lo hace pero en esa ley no dice de que esa ley no o sea, esa ley no significa que no era la voluntad de Dios todo lo que dice el versículo dice así, si te quieres divorciar, divorciate de ella Jesús dice y Jesús dice, dejen de culparme a mí. Nosotros estamos aquí estudiando 6.000 años de progresión. Y cuando llegamos a nuestro tiempo, estamos viendo que está... Ojo, hay restauración. ¿Y cómo es la restauración? ¿Cómo luce? ¿Cuál es el aspecto? En 2015 hubo un voto. Hubo un voto en estos Estados Unidos. Eh, se votó acerca del matrimonio del mismo sexo. En 2015. De hecho, no vamos a hablar acerca del matrimonio del mismo sexo. Vamos a hacer otro mejor. 2015. Vamos a dejar 2015. Volvemos a nuestro punto de allá. Alguien se levanta. Clinton. Y lo que está, por lo que estaban votando. Estaban votando por una mujer presidente. En 2015, ella puso su mano, levantó su mano. Y ella dijo, "Yo quiero ser presidente." Y goes a y fueron a un voto. ¿Será que la tierra gloriosa votó correctamente? ¿Será que la tierra gloriosa votó correctamente? Sí. Yes. La tierra gloriosa votó correctamente. Ellos votaron por ella. Ella de hecho ganó el voto popular. La, la Tierra Gloriosa votó correctamente. ¿Cuál fue el problema? Que están todos estos países conservadores aquí, como Rusia, también vino de Gran Bretaña, pero primera, principalmente de Rusia, una influencia externa que interfirieron con los votos de la Tierra Gloriosa. Esta es la historia externa. Pero si vamos a nuestra historia interna dentro del movimiento, en 2015 hubo mujeres dentro del adventismo que levantaron sus manos y dijeron, nosotros tenemos derecho a ser ordenadas. Comparen y contrasten la historia de arriba con la de abajo. ¿Será que la tierra gloriosa votó correctamente?

tu tiempo en este movimiento va a ser limitado. De hecho, yo no sé por qué estarías aquí. Porque ustedes deberían estar eh, siendo dueños de esclavos. La Tierra Gloriosa votaron correctamente. Pero ¿qué los detuvo? Eh, a países conservadores dentro del adventismo. En octubre del año pasado hubo un mensaje que vino un, y un mensaje que ya dentro de ese mensaje había, había teorías de conspiración de Fox News, había machismo, sexismo y había racismo. Cuando fue presentado, ¿cuál fue la respuesta? No fue buena. Las personas piensan que sí fue bueno porque la, la fecha se aceptó. Pero la fecha en nuestro movimiento no era la, la prueba. Ya yo dije cuáles eran los tres... Ya yo ya dije cuáles son las tres pruebas. Las pruebas son teorías de conspiración y fallaron. Luego, aquellos que estaban presentes que um, apoyaron este estudio. Nos llamamos, nos llamaron eh, socialistas. Eh, socialistas europeos. Eso es, Eso es nacionalismo. Eso es una falla. Tercer punto. En el sexismo. Un anciano de este movimiento. Que todos respetamos. Había vuelto. From a trip to de un viaje a África y en ciertos países africanos culture, donde existe cierta cultura that a at the feet of her husband, de que una mujer tiene que sentarse a los pies de su esposo that she speak, de que ella no debería hablar that she submits, de que ella se someta todo ese concepto vino desde África y vino, de hecho, cayó en el medio del clamor de medianoche en Arkansas y se presentó desde el frente en una luz relativamente positiva, como que si deberíamos aprender algo de África y la manera en que tratamos a las mujeres. Hasta cierto punto, tenemos que sí respetar esa cultura, la que ellos tienen allá. Tests, pero hay tres pruebas. All come at the midnight cry message. Todas esas tres pruebas cayeron en el, en el clamor None de medianoche. Passed, no en el pasado. At that point in time. Cayeron en ese punto del tiempo. We can go to another quote. Podemos ir a otra cita. We can go to a quote Podemos ir a una cita says, que dice: To be an elder, para ser un anciano tienes que ser el esposo de... Tienes que estar casado. Y tener control de tu familia. ¿Cuál es el criterio para poder ser un anciano? Tienes que ser hombre. ¿Cuál es el criterio de entrar en un pacto? Si tú quieres un así dice el Señor de esta historia de aquí que dice que solamente un hombre puede ser anciano si a ti te gusta ese una así dice el Señor entonces toma todas las cosas y sé consistente entonces pero si no quieres, si no quieres ser consistente date cuenta de cuál es tu posición real. Of Solo unos puntos más antes de que uh, cerremos aquí. Ellen White speaks of the curse of Canaan. La hermana White habló de la maldición que vino sobre Canaán y dijo, this was a prophetic curse esto fue una maldición profética that them to que los condenó a ser esclavos. What is a prophetic curse? ¿Qué es una maldición profética? We read curse, Nosotros leemos maldición y creemos que Dios tomó una vara y golpeó a la gente con la vara y golpeó a sus hijos inocentes a sus, hijos, a sus nietos inocentes yo diría que esa es la definición errónea de maldición una maldición es una profecía y una profecía y una profecía es solamente una declaración. De que yo sé lo que está viniendo. Yo sé lo que viene. Esa es la maldición. Dios lo que está diciendo. Ya yo sé lo que va a pasar desde ahora en adelante. Ya yo sé lo que viene en el futuro de ustedes. Y no es nada bueno. Esto no es Dios tomando una vara y golpeando. And saying that the descendants of Ham, y diciendo de que los eh, descendientes de He, de She, de, Sen, de que son inocentes de ese pecado van a ser castigados por él una maldición es una profecía que es negativa y si es para acá arriba también es entonces por aquí Y cuando cáncer y cuando ese cáncer entró a la sociedad, le tomó a Dios múltiples dispensaciones, pieza por pieza, para quitar eso de su pueblo, cortarlo fuera de su pueblo. Ahora voy a citar a la hermana White. Las personas negras han sido enseñadas de que ellos no deberían pensar. Or judge for themselves. o tener un juicio propio, sino que los ministros deben juzgar sobre, por ellos. Because of this, por causa de eso, the divine plan has been covered up. el plan divino ha sido eh, cubierto, ha sido, digamos así, dañado. She says of the black people. Ella habla de la gente negra. Mind as well as body has been abused. La mente y también el cuerpo han sido abusadas sobre estas personas. El abuso sobre estas personas fue tanto mental como físico. Ahora cámbienlo. A las mujeres se les ha dicho, en este movimiento les ha enseñado, de que no piensen ni juzguen por sí mismas y que tengan juicio propio. Ellas serían bendecidas si el sacerdote de la casa juzga por ellas. Eso se les enseñó. Dios permitió que esto pasase en el, en el antiguo Israel cuando llegamos al asunto de raza y de género. Pero ya no está permitido con la raza hoy en día. ¿Qué nos hace pensar de que también está permitido entonces, que sigue siendo permitido con el género? Y luego ella dice, todo el sistema de la esclavitud, se originó con Satanás. ¿Dónde está la cita que ella, de dónde está sacando ella eso de la Biblia? Había un problema en las iglesias de los Estados Unidos. Las personas piensan de que había una iglesia para blancos y una para negros. Porque les gustaban diferentes tipos de adoración. Tal vez hay algo de verdad en eso. Pero esa no es la verdadera razón. La verdadera razón es que desde antes, allá en la guerra civil, esas iglesias evangélicas tenían un completo y diferente... Método de estudio bíblico. Una, 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 una iglesia blanca, los correctos, tenían un método diferente. Nunca consiguieron juntar estas dos metodologías. Progresión. Nos hemos movido. De la historia de la Tierra Nueva después del diluvio a la otra nueva Tierra, que es la que viene. Y nos movimos también del primer Edén al último. Hemos visto que eh, completa igualdad va a tener que ser restaurada a igualdad total nuevamente. Las personas no aplican bien esta historia de acá, pero las evidencias están. De que en la época, en Edén, había igualdad total y que así será en el futuro igualdad total. Si aquí al final es igualdad total con respecto a Obama, también tiene que ser igualdad total respecto a lo de Clinton.

votaron correctamente, la de arriba y la de abajo, la iglesia adventista, el, el adventismo, ellos perdieron su oportunidad de, de hacer algo correcto, tal como los Estados Unidos perdieron su oportunidad. Así que ustedes, ¿qué esperan que este movimiento debería hacer ahora, en esta dispensación? Go to Ephesians chapter five. vayamos a Efesios capítulo 5 y voy a parafrasear desde el 22. Efesios 5, 22 en adelante. Ephesians five. Las casadas Submit to your husbands estén sujetas a sus propios maridos As unto God. Como al Señor. We take that quote, Tomamos esa cita. Cut our line, cortamos esa línea. Our history, y agarramos y la traemos a nuestra historia. Y, y la aplicamos. Go to six. Ahora vayan a Efesios 6. Versículo 5. Siervos, submit. obedecer a vuestros amos, así como a Dios. ¿Será que alguno de nosotros está dispuesto a cortar esa línea, ese versículo, y traerlo a nuestro tiempo y aplicarlo? No tendríamos ningún problema en este movimiento con el tema de la igualdad si todos fuésemos consistentes. Porque, o las personas dejarán y saldrán del movimiento y volverán a un tiempo de esclavitud basado en raza, o van a tener que parar de aplicar Efesos 5 y decirle a una mujer que se someta a su marido. Hay tres niveles. El mundo, la iglesia y la casa. El hogar, en el mundo. ¿Será que debe haber igualdad entre el hombre y la mujer? Hillary Clinton. Sí. En la iglesia. Tiene que haber eh, los ancianos. Tiene que haber igualdad en cuanto a, la, a los ancianos. Y sean cuidadosos. No usen el argumento. Iguales pero separados, pero diferentes. Eso fue aceptable por muchas dispensaciones. Eso ha sido aceptable por muchas dispensaciones. Ese argumento. Pero ya no es aceptable en nuestra dispensación. Igualdad. Hay igualdad en la iglesia también. 5, y si quieres usar Efesios 5, use Ephesians 6. entonces también usa Efesios 6. Tiene que haber igualdad en casa también. It's time in this movement, es tiempo en este movimiento de que eh, eh, desafiemos nuestra cultura. Families, yes. En nuestras familias, sí. En nuestros ministerios, sí. Boards, en nuestras... Eh, ¿No entendí esa? Y la manera en que nosotros vamos a entender el papel del hombre y de la mujer cuando llegamos a ciertas funciones y ciertos trabajos. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu paciencia, Señor, que a pesar de todas estas cosas horrendas que te toca ver, has sido paciente. Sabemos, Señor, que tú estás eh, levantando un alto llamado, colocándola para nosotros y para otras otras historias. Mientras nos estamos preparando y trabajando para entrar en un nuevo Edén, una nueva tierra, pido Señor que nos ayude a entender, que podamos entender qué significa lo que estás haciendo. De que no tenemos ningún derecho to go backwards, de ir hacia atrás o de quedarnos estancados en nuestra condición presente. Que podamos entender, Señor, que nuestro movimiento es, una, es un viaje de restauración y que un movimiento nunca para de moverse. Te pido que nos dirijas en estos cambios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.